Diputada provincial y candidata a senadora nacional por el Frente Amplio y Progresista, Clara García, para que nos cuente, entre otras cosas, cuáles son sus expectativas de cara al acto eleccionario. Clara, buenas tardes. Jorge Fardás le habla. Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Un gusto saludar a REC. Gracias, muy atenta. Bueno, como decía en la presentación, horas nada más para que termine el acto, la campaña electoral. Calculo que habrá recorrido cada punto de esta provincia por segunda vez, tercera, cuarta, bueno, porque ya hace rato la viene pateando. ¿Cómo se ve? ¿Qué expectativas tiene para el domingo? Sí, efectivamente hemos recorrido la provincia de norte a sur, de este a oeste, y varias veces, porque es lo que aprendimos en política, lo que nos enseñaron los grandes, y creo que es la única manera de comprometerse con la gente, mirarla a los ojos, estrechar la mano, conocer su realidad. Así que las expectativas que tenemos para el 14 son muy buenas. Primero pedirle a la gente que sí vaya a votar. Creo que tiene que ser una fiesta de la democracia y de elegir la buena política. También decirles que seguramente va a ser más fácil porque quedamos menos candidatos y candidatas. También hay normas de que la gente va a entrar directo a su escuela y a su mesa, no tendrá que hacer la cola afuera que tuvo tantos inconvenientes en septiembre. Y bueno, sentimos un gran apoyo, creo que más allá de algunas fuerzas nacionales que empujan y hacen lo suyo. Santa Fe es progresista y realmente la gente va a darnos un voto de confianza. Clara, buenas tardes. Gustavo Sánchez Romero es mi nombre. Hola, Está Gustavo. pronosticado un mal clima en todo el país para el fin de semana. Será, por lo que dice el horóscopo, un día muy lluvioso. ¿Esto genera algún nerviosismo en el oficialismo nacional, digo, ¿no? También en Santa Fe, por el efecto Remis, ¿no? Todos sabemos cómo se ha puesto nervioso el gobierno después del resultado de las PASO. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes acerca de la gente que no fue a votar? Si va a sumarse más gente al piso que conocimos en septiembre, y cómo puede ser el voto de esta gente que va a ir el domingo. Sí, efectivamente en septiembre estábamos todavía saliendo de lo más duro de la pandemia, había mucha gente que o no tenía la segunda dosis de vacuna o estaba todavía así con un temor de estar en lugares con otras personas. Por otro lado, las internas, las PASO, a veces no son tan atractivas, aunque son obligatorias, pero bueno, creo que en esta oportunidad las generales son importantes, elegir senador, elegir diputado nacional. Es la voz que nos va a representar como provincia en esta Buenos Aires, que tantas veces decide cuestiones en contra de nuestra propia provincia por senadores o diputados que levantan la mano por obediencia partidaria, y esa es la gran diferencia que nosotros queremos tener, ¿verdad? Ser quienes vayamos a defender la producción, el trabajo de Santa Fe, nuestro campo, nuestra identidad, y bueno, con las mejores expectativas. Clara, ¿qué le pide la gente en la calle? ¿Qué es lo que más reclama del Estado? Mirá, creo que reclama mucho el tema de trabajo, de empleo, de la producción. Sin duda la pandemia nos ha dejado en una situación económica muy para abajo, aunque hay algunos nichos que les va muy bien, pero son por circunstancias a veces de exportación o de productos de primera necesidad, pero hay mucha gente que la está pasando muy mal. Y miren, acaban de dar el índice inflacionario, un 3,5 de aumento de precios este mes. Eso es un país que hace que la gente que viva del sueldo sea más pobre cada día. O sea, es tremendo como, digo, una nación tiene que proteger a su gente, no castigarla de esta manera, porque quien se salva es quien tiene una espalda por tener una empresa, por tener un desarrollo económico fuerte. Ahora, el que vive del sueldo mañana es más pobre que hoy. Es cierto, Clara, que hay una demanda básica, elemental, de todos por lo que ha sido la retracción de la capacidad adquisitiva, la pérdida del valor de salario y lo que estamos viendo, lo que es la carrera del dólar, que termina trasladándose a precio más temprano que tarde. Pero también ha aparecido un fenómeno dentro de la recta final de la campaña, que es el de la inseguridad. Primero aparece fuerte en Rosario, mostrando un fenómeno que de alguna manera inédito para lo que es la provincia, y esta semana con Buenos Aires también mostrando una fuerte demanda al respecto. ¿Qué lectura hace usted sobre esto?
Bueno, que era un tema excesivamente complejo para que una irresponsabilidad de quien hoy es el gobernador hiciera un contrato social pretendido que la gente creyó, porque se ilusionó con razón, que era la paz y el orden, atrás del cual no había absolutamente nada, ni un proyecto, ni equipos preparados, ni una planificación, ni inversión. Y así llegamos a esos valores tremendos. Mi ciudad, Rosario, va a terminar este año 2021, que es el segundo año de la gestión de Perotti, con el doble de homicidios que el 2017, el segundo año de la gestión de Miguel. Es tremendo pensar en el doble de personas asesinadas, y además sin un plan, sin un proyecto, sin algo que nos haga sentir que hay un diálogo político. Miren, hoy ayer el gobernador dijo el narcotráfico se nos fue de las manos, nos superó. Esas fueron las palabras textuales. Y hoy dice, me hubiera gustado que la nación hubiera entendido desde el día uno esta problemática. Pero digo, ¿qué ha hecho? Ha sido convincente. Primero, conocía la problemática. Y segundo, ¿ha sido convincente en la nación? No para que te desembarquen gendarmes sin ton ni son, sin plan, sin conocer el terreno. ¿Ha sido convincente para explicar la gravedad del delito complejo, la gravedad de las redes criminales, o simplemente dejó hacer? Bueno, creo que todas estas preguntas hay que responderlas. Hay que responderlas. El 14, la gente ya el 12 de septiembre dio un rechazo enorme, tanto al gobierno nacional como al de Perotti, y creo que este domingo se va a repetir. ¿Y usted cree que esto fue una reacción epidérmica, producto de un caso puntual que se acumuló a muchos, o algo se está rompiendo en la relación cultural entre la clase media y el gobierno nacional y el gobierno provincial? ¿Me entiende la pregunta? Bueno, fueron cientos de muertos. Entonces, sí, por eso, momento, porque sale por uno solo. Esa es la pregunta. Bueno, pero es que hay un punto donde a veces uno dice ese viejo dicho de la gota que rebasó el vaso. Quizá el vaso se llenó de cientos de gotas y hay una que hizo que derramara, o que la gente en su cansancio quisiera expresarse en la calle. Pero es dramático porque vuelvo a decirles, no es solo la foto de un momento crítico, es una película hacia atrás y hacia adelante sin ninguna planificación. Intenten escuchar, bueno, Zain era un hombre de formas muy groseras, muy ineficiente. El ministro Laña es un hombre más moderado, pero igual de ineficiente. Intenten que les escriba un plan. Intenten decir a qué banda han metido presa en estos dos años. O sea, han tenido un relato, pero ninguna acción. Juntos por el Cambio a nivel nacional está trabajando el eje saquemos el quórum de Cristina en el Senado. ¿Usted considera que eso va a ser posible? Y en el caso de acceder, ¿cuál va a ser su posición política a la hora de plantearse en el nuevo escenario que presentará la Argentina si todo sucede como indican algunos indicadores? Sí, yo siempre creo que es positivo en la democracia tener voces diferentes, y más aún cuando hay un gobierno y en especial una presidenta de la Cámara del Senado que tiene una mirada tan autoritaria, tan poco afecta al diálogo, y que eso hace daño. Así que me parece que haya voces políticas plurales es más que positivo. Ahora, nosotros somos la oposición seria, responsable, con proyecto. A mí no me van a correr con grito ni con confrontación, ni con una foto como la candidata Lozada, donde la pone a Cristina así un poco irónicamente atrás. Digo, para dejar atrás al autoritarismo y a la corrupción, lo que hay que tener es argumentos políticos, proyectos, equipos que sepan llevarlo adelante y la mínima capacidad de expresar esto. Digo, ni Lozada ni Lewandowski se animaron a debatir conmigo porque no tienen esa argumentación sólida. Yo me siento desilusionada de esa actitud tan tibia. Perfecto. Clara, ¿cuál es el mensaje que le quiere dejar a la ciudadanía? Digamos, ya dentro de unas horas nada más entramos, bueno, ya no se puede hablar más de política, ni campaña, ni nada. ¿Qué es lo que le quiere dejar a la sociedad? ¿O algún primero mensaje? Que saquen fuerza a pesar de las dificultades personales o familiares este domingo. Vayan a votar. Seamos, responsables y miremos al futuro con esperanza. Yo me siento parte de un equipo que lleva un legado magnífico. Siempre
que estuvimos en lugares de decisión, levantamos la mano en favor de Santa Fe, gestionamos en favor de Santa Fe, y eso vamos a seguir haciendo. Tengo en lo personal un legado que me enorgullece y me compromete. Eso es lo que le ofrecemos a la gente. Por último, Clara, de mi parte, asistimos a un fin de ciclo en Argentina, ¿y qué país se imagina a partir del lunes? Mira, hay que ser muy responsable, porque el país a partir del lunes va a estar tecleando en una crisis institucional que empieza por las diferencias internas del gobierno, pero también económica, con temas sin resolver. La deuda con el fondo, el cepo al dólar, las exportaciones frenadas, una economía hiperinflacionaria. Entonces, vamos a tener que ser como oposición muy responsables, muy críticos, pero también pensando en la gente. Bueno, Clara, ha sido usted muy amable. Mucha suerte para el domingo. Y bueno, muchas gracias. Lo mejor. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Santa Fe. No, chau, por favor.